Bueno amigos, ahora vamos a buscar a uno de mis compas que se llama Oasis Antonio. Si me ayudan a encontrarlo, les voy a regalar un beso. Lo vamos a buscarlo, ¿va? ¡Vampiro gay! ¡Ven! Ahí va. ¡Llegó tu novio, güey! ¡Edward! ¡Llegó tu Jacob! ¿Qué onda, cabrón? ¡Mucho gusto! ¡Mucho gustazo, güey! ¡Pero es la versión apocalipto! Como el año anterior te entrevisté también. Hoy toca otra vez, güey. ¿Hoy toca? Hoy toca otra vez. Yo llegué el día martes en la mañana. Aquí a campus llegué a como a las 12, no sé si es el martes. Está muy distinto, sí. Ha habido, a mi gusto, dos conferencias muy buenas. Pero el año pasado recuerdo que había veces que tenías que dividirte, tenías que elegir entre una u otra. Sí. Pues juntaron y ahora como que... No, la falta de contenidos como que le está fallando todavía. Las casas, regaderas, todo está chido ahora, pero sí, el contenido fue lo que nos ha fallado esta vez, creo yo. Ok, amigos de mi blog, este chido este, me regaló eso, bueno, mire, ¿lo recuerda? ¿Lo recuerda? Con la mía. Él me la dio. Y bueno, fue como tipo fraude, ¿lo recuerda? No, cómo olvidarla. Tengo que documentar esta parte. Ok, bueno, esto es para HNTV, chicos. Él también está en la campus, tuve el gusto de conocerlo el año anterior. No, estuvieron mucho mejor el año pasado. Sí. Sí, exactamente. Había tanto contenido y no sabes a cuál ir. Okay. Y ahorita como que les falta un buen de contenido y tienen que venir. Eso es de ley, ¿verdad? Sí, y aparte entrenarse una semana antes para no dormir. Sí. Que literal, aquí no duermes. Bueno, amigos campuseros, amigos de HNTV, estamos aquí otra vez en Campus Party con... Talía Elena Torres Fabregas. Talía, ok. ¿Y cuál es tu user de Twitter? ¿Mi qué, perdón? Tu user de Twitter. Ah, es @tazul9. No, es la segunda. ¿Llegaste, viniste el año pasado? ¿O el primer, viniste la primera campus o la del año pasado? No, la del año pasado. La del año pasado, ok. Te gustó. ¿Y por qué te gustó el anterior? ¿Por qué no te gustó? O bueno, ¿te gustó? Bueno, me gustaron los dos, o sea, no sé. Y tal vez en mi espacio, porque estoy en cultura digital y en el área de artes visuales, no hay tantas sillas como había el año pasado. Pero pues, sí me gustó en general la distribución de los... Pues mira, en realidad todo lo que he visto me ha llamado la atención hasta este punto porque es conocimiento, ¿no?
La que me gustó muchísimo y me ha gustado desde el año pasado, que no fue la misma, o sea, son los creadores de la película Ana, que es Loco Loco Final. Eso me gusta mucho porque es un proyecto bien bonito y bien interesante, mexicano, con una calidad impresionante. Y como que ver el proceso y estar al tanto del proceso de hace un año al de ahora, eso es lo que ha sido muy interesante y muy enriquecedor. Es la que más me ha gustado porque, o sea, nos platican toda su experiencia y aparte el proceso. Y no sé, está bien padre. Esa es la que siempre como que la esperaba. Ah, bueno, mi hermano, pues, o sea, que sí se den la oportunidad y que vengan porque es una experiencia bien padre, conocer muchos temas y, o sea, te enriquecen y hasta puedes tomar y definir tu camino en el futuro. O sea, esto sí me late un buen, en cuestiones de seguridad, pues siempre cargar tu equipo, siempre el candadito y ponerlo en tu casa. Sí, traer tu valor, no dejarlo. Bueno, yo en lo personal no dejo nada, o sea, siempre traigo mi mochila cargada, si vaya al baño me la llevo. Al menos mi amiga aquí o mis más compañeros. Okay. O sea, más vale como prevenir, ¿no? Este tipo de trabajo, perderlo o que te lo roben. Ok, un gustazo. Igualmente. Bueno, chicos, vamos a seguir dando la vuelta y saludos. Estamos aquí con Norma. Norma, tu user de Twitter. Arroba Neuli. Naureli. Naureli, ok, ahorita lo vamos a poner en la pantalla, chicos. Ok, bueno, muchas gracias. Eso sería todo, amiga Norma. Saludos a todos. Bye. Definitivamente Campus Party es el mejor evento en tecnología a nivel mundial. Bueno, creo que todas las ediciones han tenido sus pequeños defectos y esta no es la excepción. Pero algo que todos los campuseros estamos de acuerdo es que Campus Party simplemente hace de este evento un lugar agradable para todos nosotros. Y solo me resta decir, gracias. Gracias por hacer que personas desconocidas se hagan conocidas. ¿Lo escucharon? Sí. ¿Escucharon? La foto, la foto. La foto. La foto, la foto. La foto, la foto. Miren, aquí está. Este es su premio. Aquí has hecho amistades inseparables. Unión. Diversión. Has hecho que se cumplan sueños y metas. Y sobre todo, has provocado miles de sonrisas y satisfacciones. Claro, también has hecho que miles de campuseros perdieran su virginidad, como por ejemplo, R. Bonfil. Nos vemos en la siguiente edición de Campus Party. Claro, si Dios Padre así lo quiere. Hasta luego, Campus Party tercera edición. Bienvenida, Campus Party cuarta edición. Nos vemos en el 2012, queridos amigos, y espero les haya gustado el video de parte de un servidor, Hinata Agus. Hasta pronto.